La justicia porteña frenó el aumento del subterráneo. El diputado porteño Alejandro Bodar cuestionó el aumento de tarifas. Bien, y comenzamos con la noticia de que hoy no aumentan los subtes. Por un recurso de amparo que presentó el legislador porteño Alejandro Bodar. Que el subte tiene que jugar un rol social. Nosotros creemos que este aumento va al bolsillo de la empresa. Muchachos, no sigan con los 90. ¿Cómo se llega de un boleto que inicialmente era 1,10 a 2,50 en ese 127 y rápidamente pasa a 3? Al igual que la educación y la salud, uno puede guiarse solamente por la lógica de mercado. Por lo tanto, la tarifa tiene que estar en función de las posibilidades de la gente. Por un subte estatal con control social. Alejandro Bodar al Senado. Votalo en agosto para que esté en octubre. Frente Nueva Izquierda.